antes no sabía qué hacer porque las personas con discapacidad les cuesta encontrar trabajo o les cuesta lo discriminan mucho, lo dicen, mira cómo se hace el ciego, mira cómo anda, mira cómo es el cojo, y eso duele, duele, duele harto, porque uno no nace con saber, porque pueden ser ciegos, pueden ser normales, pero somos como todos. Algunas personas los incluyen a la comunidad, lo incluyen al trabajo, lo incluyen a hacerse parte. Tomar respuesta como uno. Uno lo integra más acá, lo integra más, lo hacen, por ejemplo, la persona que quiere acolitar, acolita, ahora con el padre, las personas que realmente tenemos discapacidad, somos muy bien recibidos acá. Hola. Primero te voy a pedir que te presentes, por favor. Soy Emilio Jarufe. ¿Y qué trabajo haces tú acá? Soy acólito de la Iglesia Ortodoxa Santa María. Abro las puertas de luna a viernes para que la gente entre a rezar, a conocer la iglesia. ¿Y por qué a ti te gusta tanto hacer lo que haces? Porque me nace el corazón. Porque me gusta, porque me encanta y porque lo quiero ser. Vine a hablar con él un día viernes y él me dijo, el lunes parte, abre las puertas para que la gente entre, me dijo el padre, para que rece, para que vea la gente. La iglesia está abierta, la comunidad de Providencia. Mucha alegría, harta alegría. ¿Y de qué manera viene esta alegría? O sea, en el poder recibir gente, en el poder mostrar la iglesia, ¿qué sientes tú? Felicidad al poder mostrar. 100%, porque la misma gente después vuelve. Vuelve. Hay harta gente que te empieza a reconocer, me dice, hola Emilio, ¿cómo estás? Otra gente me dice, muchas gracias por tener las puertas abiertas. O la gente me pregunta cómo está mi salud, me pregunta cómo estoy yo.
me ha cambiado acercarme a la iglesia, me ha cambiado porque Dios me quiso tener acá, también bendito sea por todo. Y lo importante es que hay que hacer las cosas que a uno le gusta. Cuando tenga pena, cuando tenga alegría, cuando tenga algo, vengan, recen. Si necesitan llorar, que lloren. Si necesitan desahogarse, desahóguense. Y he pasado mucha gente por acá, harta gente. Hola Emilio, me dicen, me saludan. Yo les digo, ¿cómo están? Bienvenida a rezar. Me dice, estoy mal, tengo mucha pena. Yo le digo, rece, pero rece desde el corazón, no por encima. Bendito sea que sí. Acá, bendito sea. Si no me deja, bendito sea. Si me muero, bendito sea. Si no me muero, bendito sea, para ayudar a la gente.